Been here for a long time, almost. Bueno, comenzamos nuestra intervención haciendo un comentario sobre la obra de Los Cubos. Es la ganadora del premio Turner del año 2013. Y bueno, se trata de una videoinstalación compuesta por objetos que su supuesto abuelo le ha dejado. En realidad es una historia ficticia titulada One Tea, haciendo alusión a la novelista Edith Thomas, que era la esposa del artista alemán Carl Schwimmer. Recibe este apodo precisamente por preguntar continuamente eso, One Tea. Y como nosotros queremos té, vamos a indagar un poco sobre el origen de esta bebida, que tiene más de 5.000 años y que, bueno, que asumimos erróneamente como patrimonio inglés, pero que en realidad nace en China. Y nace casualmente el emperador Shen Nu, casualmente se recuesta bajo un árbol y él exigía, antes de ingerir el agua, hervirla por motivos de higiene. Y bueno, pues como digo, casualmente ingiere ese agua en la que habían caído las hojas del árbol y la encuentra exquisita. India y Japón están muy involucradas en la historia, pero son los monjes budistas los que, para mantenerse despiertos y meditar de manera grupal o colectiva, conforman la ceremonia del té. Y bueno, finalmente llega a Inglaterra en el siglo XVII. Tenemos problemas técnicos. Y la realeza la adopta como bebida habitual. Llegando hasta hoy en forma de experiencia colectiva. Aunque también puede tener lugar de manera individual. Bueno, también el té nace como una práctica colectiva, a modo de agrupación. Se pretende gestionar como una especie de diálogos entre colectivos con una misma idiosincrasia. Al fin y al cabo, el té se remite a una actividad que congrega un mismo tipo de perfil de individuo que produce la etiqueta. El té existen dos tipos de consumo de té hoy en día entendibles. Uno puede ser a modo colectivo, el entendido en China e India, o algún uso más individual del té, que este está muy ligado a su exportación y su colonialismo por parte de Inglaterra y Gran Bretaña. El uso individual del té está más asociado a modos de reflexión, a modos de asimilación, a través de una alegoría con el propio pozo que genera el propio té, ¿no? A modo que se produce este pozo, se hace una alegoría a ese asentamiento de las ideas, o sea, ese modo de reflexión más individual. Y bueno, si hablamos de la celebración del té, también queríamos, entendemos la celebración o la manifestación artística como punto de encuentro, generador de conocimiento, y nos vino también a la cabeza el artista Thomas Hirschhorn, que presenta una serie de monumentos a los que se puede acceder, en los que puedes entrar y que construye con materiales precarios y en los que también coloca, bueno, pues, fotocopias, libros, ordenadores, ofreciendo información sobre los autores a los que levanta los monumentos, que en realidad son un artefacto político. Tiene el de Deleuze en Aviñón o el de Spinoza en el barrio rojo de Ámsterdam. Y entonces, por ejemplo, Hirschhorn lo que demanda son estos puntos, estos monumentos que él genera a modo de punto generador de conocimiento o encuentro a través del cual, de una acción colaborativa, se produce este tipo de bien cultural a modo cívico. Al final no deja de ser una organización política, lo que viene siendo este ritual que engloba esta práctica, ¿no? Entonces lo enlazamos con té y os queríamos poner a hacer otra. Ahora nos vamos a otro ámbito completamente diferente y queríamos hacer una referencia a Alicia en el País de las Maravillas de Corley,
donde está patente la festividad de, donde se está patente la festividad del té a modo de celebración. O sea, Alicia representa todo aquello que proviene de un mundo exterior y se plantea la celebración de aquellas de un encuentro donde se aunan las, bueno, las prácticas colaborativas. Alicia, yo entiendo la figura de Alicia y Nada, queríamos comentar la figura de Alicia, que es un personaje que constantemente repite, no tengo en la película de Alicia hay un personaje que constantemente repite, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Hay un libro que es delicioso de Kakuro Okakuzo, que se llama El libro del té, y él dice que el teísmo era el taoísmo camuflado. Y bueno, entonces, en oposición a las escenas que estamos viendo, o bueno, al hilo de la película, el taoísmo reivindica la pausa como un aspecto esencial del té, o sea, de la vida, de la vida y del ser, y bueno, todo eso pues, incide en este ritual. Y ahora, si os apetece, antes de eso, entonces lo que reivindicamos es, esto es un diálogo, entonces lo que planteamos es, el ritual del té, este tiempo, este margen de tiempo que nos estamos permitiendo como un generador de conocimiento. O sea, en este punto en el que el té se está preparando y el té se está ingiriendo, como un artefacto generador y de reposo y de reflexión de una serie de pensamientos. ¿Será? Pues ahora, hemos traído dos tipos de té, uno inglés y uno chino, y si os apetece, pues podemos tomar ahora todos una taza. Así que... ¿Café o la apetezca tomar un té? Bueno, pues hola. Esto era solamente como para hacer un pequeño desplazamiento, ¿no? Y que por un momento pues nos fuéramos sin falta de mirar nada, pero nos salió ahora... ¡Uy, que vuelva a empezar! Pues que nos fuéramos un momento a través del sonido. Esto fue un paseo sonoro que se hizo hace 2 años durante uno de los paseos de habitantes paisajistas y bueno, es un fragmento, el paseo sonoro fueron como 20 minutos al final la composición final y este Juanjo Palacios que hizo el taller de paseo sonoro y de fonografía. Entonces, en definitiva, que era para adentrarnos un poco en el contexto en el que se desarrolla el proyecto este de habitantes paisajistas, que es la escena que veis aquí detrás, que es básicamente en una zona, digamos, rural, pero también periurbana de Gijón, ligada al proyecto y espacio que os comentaba ayer, que es este, bueno, las personas que estábamos ayer, que es este PACA Proyectos Artísticos Casa Antonino, que pusimos en marcha hace 4 años, que es una casería en la que vivimos y que está bueno, pues en este contexto, ¿no? Donde está lo mismo la industria al lado que la pervivencia de la ganadería o de la agricultura. El proyecto nace en colaboración con el Museo Arqueológico Villa Romana de Veranes, que lo tenemos como a 10 minutos, o sea, es todo un proyecto así como súper local, súper todo próximo de ir caminando y en los alrededores inmediatos, ¿no? Y la colaboración con el museo, pues de alguna manera respondió a una necesidad recíproca. Por un lado, el museo, lo que suele pasar que estando en esta zona, pues eso, más bien rural, no tenía ningún tipo de visitante de la comunidad local, sino que todos eran, pues más bien gente que se viene fuera de Asturias y tal a visitar el museo. Entonces, adolecía de esta falta de contacto con los vecinos. A mí me permitía poder realizar el proyecto, lógicamente, porque lo produce el museo y además también me permitía subrayar uno de los aspectos fundamentales del proyecto, que era también valorizar, digamos, el componente patrimonial de todo de esta zona en la que está ubicada PACA y que es bastante, pues bueno, una zona un poco residual y periferia dentro de la periferia, o sea, el máximo. ¿En qué consiste fundamentalmente? Pues bueno, es en hacer paseos. Lo que sí es cierto es que bueno, pues se intenta utilizar un poco el acto de caminar como una forma de interpretar o de acercarnos al paisaje y siempre pues a ese paisaje cotidiano.
está muy enfocado a un tipo de, digamos, de público, de participante, que es alguien que no sea especializado, que no venga con unos estudios artísticos, etcétera, sino que se abre mucho a la comunidad local y que se produzca ese tipo de conversaciones, ¿no? y de intercambio. No solamente son paseos, sino que se suele materializar a las diferentes ediciones que se van haciendo. Yo este año, pues el año pasado fue el tercero y este año pues haremos el cuarto. Cada año sí es verdad que se articula en torno a un tema diferente, siempre en relación con el paisaje. Y además de los paseos, pues suele haber talleres, exposición, charlas, etc. Parte un poco de la idea de esta consideración del tiempo, de esto de que decía Rebeca Sol, que el pensamiento va más o menos a la velocidad que uno camina, es decir, no más rápido de 4 kilómetros la hora, y entonces era un poco esa idea de compaginar el acto de caminar con el pensamiento y que vaya al mismo ritmo, ¿no? Y se intenta también que sí que haya un poco una complementariedad, o esto que se llama siempre proyectos interdisciplinares, tal. Bueno, en definitiva, que se complemente, digamos, lo que es la práctica artística con tantos otros saberes que sí que son importantes cuando hablamos de paisaje, que solamente desde la práctica artística resultaría muy limitado, ¿no? O muy superficial, al menos a mi forma de ver. Entonces, normalmente se invita pues, a otras personas, a otras disciplinas, a que incorporen conocimiento y todo eso se comparta también, pues, también a nivel afectivo e intelectual con los vecinos de ese paisaje cotidiano. De tal manera que pues, se lo invita, pues, a lo mejor dependiendo del tema, pues, a antropólogo o bien a arquitectos, o se trata el tema también desde la perspectiva de la botánica, la filosofía, bueno, o la fonografía, va dependiendo un poco cada año del tema que se propone. Y en definitiva, como que el objetivo fundamental también es crear como una especie de práctica donde sí que es una práctica artística, pero que huya un poco de eso que siempre a mí me da como mucha grima, que es eso del arte en sí misma, ¿no? Una práctica artística muy autorreferencial, donde las personas que son ajenas a lo artístico permanecen desde fuera y con una gran incógnita encima, esa idea de que el arte siempre da preguntas pero que no da respuestas, y que hasta un cierto punto yo sí que defiendo que el arte es el terreno pues, de esa indefinición, de esa también ambigüedad, y ahí radica también como esa parte misteriosa y de libertad, pero creo que también tiene una parte de responsabilidad, y tiene la responsabilidad de por lo menos no dar una respuesta unívoca, puesto que no da significados unívocos, pero sí proponer respuestas, porque creo que en general la gente sí que necesita algún tipo de respuesta. No de verdad, pero de respuesta. Entonces, un poco el proyecto persigue eso, ¿no? Generar un poco comunidad, facilitar que todos nos adentremos en pensamientos más complejos, renovar un poco la mirada hacia todo aquello que, digamos, pertenece a lo cotidiano en torno a nosotros y, por supuesto, generar como una especie de transformación en la sensibilidad, ¿no? Tanto a nivel estético como también ético. Y de ahí vuelvo un poco al tema de la responsabilidad. Y todo eso ligado al tema de la responsabilidad con el paisaje o con la ecología, pero que no solamente una ecología que tiene en cuenta pues, el mismo paisaje tal como lo entiendo, ¿no? Que no es solamente el elemento natural o el elemento de patrimonio arquitectónico, arqueológico, etcétera, sino también social. Social y personal también. O sea, que también en esa cuestión de los afectos o de... sí, de la percepción. Entonces, os lo voy a contar así como... ¿Cómo va? Ya llegamos a... ¿Cuántos? Sí. Dios santo. Bueno, pues nada, en definitiva, que se trata... Estas manos son del último proyecto del año pasado que giraba en torno al PAN. El primero fue, bueno, en torno al paisaje agrario, hace dos años en torno al agua, el año pasado en torno al PAN. Entonces es un poco que pues, reúne esa idea de dejar huella, de fermentación, de que como cualquier otro proyecto pues, se trata de que vaya creciendo poco a poco, de que haya un contagio y una comunicación entre diferentes personas que en principio no entrarían en contacto,
y que todo eso se realiza pues como muy en plan al pie del cañón. O sea, si el año pasado era en torno al pan, pues no íbamos a hacer divagaciones abstractas. Entonces sembramos, intentamos saber qué tipo de cultivo funcionaba, se sembró la escanda, se recogió, se hizo pan, como teníamos que hacer pan. También se hizo un horno, el horno vino también Yuriga a hacer el taller de arquitectura, estuvimos amasando los adobes, poco a poco se hizo la construcción del horno, se fue a ver diferentes museos, etcétera, de la cultura tradicional, o sea, se hicieron como diferentes exploraciones en torno al pan, para después sí generar una exposición final, una celebración que fue también una ofrenda de los panes en las fiestas del pueblo y generar también un archivo y una exposición que se iba fermentando también a lo largo del tiempo porque se pidió la colaboración tanto de los participantes como de gente que invitamos, como por ejemplo el audio de Coco, que forma parte también de esos archivos sonoros y que normalmente también me gusta documentar, con lo cual se hace una publicación normalmente bianual donde se recogen todos los procesos, elucubraciones, cosas que no son exactamente lo que aparece aquí, pero bueno, que intentan tener también esa devolución en papel, también por un tema de la comunicación con los vecinos y con el pueblo, que aparte que a mí me gusta el papel y lo necesito profundamente, pero también es... no valen las tecnologías, las cosas digitales, cuando hay gente que es mayor y que no tiene acceso a ello, ¿no? Entonces es esa forma también de que les quede ese testimonio. Y ya está. Gracias. Hola, muy buenas a todos. La coma, signo de puntuación, empleado para separar elementos dentro de la oración, para encerrar incisos o aclaraciones, para señalar omisiones, etc. Normalmente indica una pausa breve dentro de la frase. La RAE lo dice, no queremos engañar a nadie. Pero ¿y la pausa? La pausa es interesante, nos interesa a todos. Pues pensándolo fríamente, la pausa es una cosa temporal que se encuentra en medio de entre otras dos cosas. Y dependiendo del tempo, puede que sin mayor relevancia que una cosa entre otra cosa. Estas ideas son las que se plantean en nuestro manifiesto, en el manifiesto de Equipo Coma. Es un colectivo cultural formado por tres miembros, Óscar Manrique y Pedro José Trujillo, y yo misma, Coral Nieto. Nosotros tres venimos del ámbito de la historia del arte. Y bueno, estas ideas surgieron porque aparentemente los sociólogos contemporáneos modernos nos han denominado a esta generación perdida, la generación de los millennials, que abarcaría del 81 al 95, como una especie de pausa, de coma en la historia, a algo, sabemos que ha ocurrido algo anteriormente, que va a ocurrir algo en un futuro, pero realmente, ¿qué está ocurriendo ahora mismo en nuestro tiempo actual? Así nos hemos planteado una serie de cuestiones y creemos que es necesario apelar a la insurgencia, a dotar de un cuerpo este vacío discursivo ante el que nos, queremos hacer cara. Así pues, vemos que queremos hacernos presente, decir que estamos aquí y que exactamente sí que hay una producción tanto discursiva como de capital simbólico de la cultura que queremos hacer visible. Bueno, esta fue nuestra experiencia en Intransit. Inauguramos el día 2 de noviembre. Intransit es una plataforma experimental, educativa, formada por agentes sociales y culturales. Y bueno, gracias a este espacio cuyo lema representa la universidad del futuro, pudimos plantear unos problemas que vimos que se habían generalizado, ¿no? Que es no solamente... No solamente nos interesaba la gente que venía de la historia del arte, sino que entre ellos también están los de bellas artes, los de filosofía, los de poesía, literatura, los de música y un largo etcétera. Aquí también nos encontramos con el grupo vitalista de que ahora voy a hablar, un colectivo de poetas. Así pues, nos planteamos un debate en torno a las cuestiones de la identidad, de cómo romper las fronteras que dividen las diferentes disciplinas del ámbito humanístico, pero y por qué existen y cómo se han generado y cómo podemos romperlas, ¿no? Todos nosotros somos estudiantes o acabamos de finalizar el grado o el máster y digamos que en esta escena emergente, que por cierto, emergente viene la palabra emergere, que es derivar, salir a flote, así que vamos a hacernos oír,
Pues bueno, nos hemos visto que ante la tesitura de que realmente existen unas fronteras, ya sean más ficticias o más reales, entre estas diferentes disciplinas que se presentan como bloques monolíticos y las que queremos totalmente echar abajo, derribar. Así pues, Equipo Coma, un colectivo cultural de pensamiento, un espacio de pensamiento libre e independiente, busca desde el compromiso y la hibridación, desde la heterogeneidad, a crear unas nuevas dinámicas, unas nuevas prácticas, situaciones entre diferentes, pues bueno, diferentes perfiles, como veis. Así pues, desde una comunión multidisciplinar, y remarco la palabra comunión, desde un pensamiento totalmente horizontal y desjerarquizado, queremos incentivar cruces y convergencias como un nuevo motor para la producción cultural. Pues como nos recordaba Lacan, lo único por lo que deberíamos preocuparnos es por nuestro deseo y nuestra vocación. Así pues, in transit, tras estas charlas, estos encuentros que hemos tenido, ha confluido en una serie de ideas, de iniciativas, de derivas culturales. Ahora mismo estamos trabajando actualmente con el grupo Vitalismo, un colectivo de poetas que también en su mismo seno, vamos, ellos son muy heterogéneos, vienen de disciplinas muy variadas, están alrededor de 10 miembros, si no me equivoco. Y bueno, hemos visto que aparte de compartir, digamos, o de querer visibilizar los mismos problemas, también compartimos bastantes puntos comunes, centrando nuestra atención en la calle, ¿no? Bueno, he visto que en las debates anteriores ha habido una temática que veo que hay unas preocupaciones generales, que es apelar a lo cotidiano, crear nuevas situaciones, salir a la calle, tocar la realidad con nuestras manos, despertar al hombre de la calle, al hombre del común, como lo llamaba Jean Dubuffet, y es todo esto lo que nosotros también queremos hacer visibles. Ellos dicen que su poesía es una existencia vital, ¿no? Si no me equivoco. Sí, y a través, digamos, de la exploración y de construcción del lenguaje plantea una serie de encuentros, de lecturas poéticas, de improvisaciones, de performance, y es justo esto lo que nosotros queremos hacer. Así pues, retomando ciertas ideas del manifiesto, nosotros queremos hacer cara a esa coma, a esa pausa, y decir que sí, que es verdad que venimos de las ciencias humanas, pero que dentro de ser unas ciencias muertas estamos muy vivos y queremos tener una repercusión en la sociedad. Pues yo creo, y como es bien conocida esta frase, que la cultura es un arma cargada de futuro. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Nosotros, bueno, como colectivo, también nos interesa mucho este tipo de intersticio, ¿no?, de la coma, porque pues, me parece que es donde se genera el conocimiento y donde se genera sobre todo los cambios de punto de vista, ¿no?, digamos. Por ejemplo, para hacerlo como más material, ¿no? ¿A qué nos estamos dedicando? En junio del año pasado estuvimos llevando a cabo como colectivo un proyecto que se llamaba Interrupción en la Plaza 2 de Mayo, conocida por todo madrileño, que siempre dice. Básicamente lo que hacíamos era llegar a la plaza e intervenir. La gente estaba pues tomándose la cerveza, todos sabemos cómo en la plaza, fumando, hablando con quien sea, tomándose una cerveza, y directamente cogíamos, les interrumpíamos y les decíamos que iba a haber un recital de poesía allí mismo y que si les interesaba, que se pasaran, y que si no, estaban en su perfecto derecho, que es una plaza pública, ¿no? Lo cierto es que al principio pues, empezó a venir bastante poca gente, empezamos con 5 personas, los típicos que estos colgados que están haciendo, ¿no? Y acabamos con casi 80 personas en la plaza. En ese sentido, comulgamos mucho con esta idea de coma o de intersticio que propone Equipo Coma, y pues, al ir trabajando con ellos también pues, tenemos la posibilidad de llevar esta coma o intersticio a otros niveles, ¿no? Sí, además entrar, como ya digo, en lo que es el cotidiano, ¿no?, planteando nuevas situaciones o creando otras nuevas dinámicas, salir fuera del establishment y ya realmente de plantear la cultura, ¿no?, de enfocarla y de acercarla al ciudadano de hoy en día, que es pues, el hombre del común, ¿no?, retomando esa palabra que me encanta. Así que, sí, ¿alguna...? Está todo dicho. Gracias. Hola, yo os traigo una carta de Mari, como ha dicho Raquel. Ella vive en Caracas y bueno, por eso no ha podido estar aquí hoy con nosotros, y
La verdad es que la voy como a descubrir leyéndola a vosotros. Así que, bueno, empiezo. Contexto a distancia. Prefacio. Mi nombre es Mari y soy venezolana. Hoy no estoy en presencia física, pero sí textual y visual. Las palabras y las imágenes que acompañan mi relato forman parte de este ejercicio de enunciación que me permite compartir con ustedes mi contexto. Resulta pues una experiencia bípeda de narración y de imagen, una experiencia de intento de conexión, de puente. Cristina se presenta hoy como puente, ha cedido su voz para esta narración y aparece aquí como emisaria o portavoz de mis ideas. Ella, al aportar su cuerpo, su voz y su acento, hace que la experiencia se particularice aún más. Ahora ella participa de este juego del discurso, donde la reciprocidad de nuestro intercambio hace que mis palabras cobren cuerpo, que se hagan declarativas, un manifiesto. Además, ella acaba de regresar de su estadía de un mes en mi país, por lo tanto, su experiencia a través de mis palabras también cobra presencia. Este ejercicio de hoy, por lo tanto, también es cíclico o concéntrico. Mis palabras son enunciadas por la voz de ella y luego mi texto al pulso de este relato. Decir quién soy, que veo en otro acento, en otro entorno y sin veros a los otros, a ustedes, es una idea que se me sube a la cabeza. Por un lado, me emociona, pues es el ejercicio de una carta que ha viajado muchos kilómetros para ser leída en la intimidad, y por otro, me hace ver el aislamiento, la circunstancia que no me permite viajar, dada la precariedad de la realidad que vivimos. Y es que hablo desde un país en conflicto, un país del cual seguramente ya todos tienen una referencia más o menos concreta de lo que ocurre. O quizás no, y hoy, a través de este texto, puedan acercarse de una manera distinta a esto que nos pasa. Este país, Venezuela, hoy se ve a sí mismo desde dos lentes, dos polos. El primero se adosa encarecidamente a una idea de arraigo, de logros alcanzados por una revolución, pero sobre todo por un hombre que les dio voz propia, una voz ruidosa, que grita a los cuatro vientos y que pisa firme aun cuando el suelo tiembla. El segundo se desgarra en otro grito de agonía de una cotidianidad que se convierte en odisea y en hartazgo, en obstáculos que cada vez más pronunciados para llegar o más bien para vivir. Ese país desde el cual hablo, desde el cual enuncio, se convierte en el lugar desde donde inevitablemente leo mi entorno y mi tiempo. Mi país y su situación actual es el tema del cual no nos podemos zafar. Es una presencia latente que en cualquier conversación se manifiesta como intruso, como eterno compañero de cualquier charla, incluso de las más nimias. Por ello, este recorrido íntimo que propongo el día de hoy es otra manera de contar mi contexto a través de mi interacción con las obras de los artistas españoles que forman parte de las muestras El día de mañana y Correspondencias de Ultramar 4, ambas en la Sala Mendoza, Caracas, Venezuela. 1. La noción del otro en mi país ha cobrado muchas dimensiones, especialmente una dimensión negativa que separa, que determina una distancia feroz ante las ideologías políticas, las diferencias de clases, las realidades específicas. En esta pieza, esa relación con el otro se establece como experiencia fundamental. ¿Cómo nos comunicamos con aquel que es distinto a mí? ¿Cómo interactuamos con aquel que maneja un lenguaje distinto al mío? ¿Cómo puedo llegar al otro respetando su espacio y su procedencia? No puedo evitar trasladar esta reflexión a nuestra realidad de descomunicación. Venezuela está fracturada en dos contextos muy distintos, que si bien es cierto que la popularidad del gobierno ha mermado, la semilla del socialismo o del chavismo aún está latente para muchos y resulta increíble, por lo menos para mí, que aún existan personas que defiendan o justifiquen esta ideología ante los resultados macabros que hemos ido sufriendo. Por ello no puedo dejar de evitar preguntarme en cómo podemos pensar la comunicación entre estas dos realidades que son tan extremas y que viven en paralelo. Es como si existieran dos países en un mismo territorio. Por ello la relación que establece la obra entre contrarios es una plataforma para pensar en esa distancia. ¿Podemos apelar a la comunicación como ejercicio de reconciliación? ¿Cuáles serían las herramientas para poder llegar al otro, para poder escucharle, para poder intercambiar sin prejuicios? 2. Actualmente mi país está urgido de muchas cosas. Estamos ante emergencias humanitarias muy dolorosas. Escasez de medicinas, alerta de enfermedades escandalosas como el paludismo, la difteria, una desnutrición con estadísticas muy tristes, con niños que fallecen cada semana. Todos los días una noticia como esta nos empaña el corazón y nos hace sentir completamente vulnerables, impotentes.
Esta otra pieza me hace pensar en una de esas cosas que nos surge como país, el cuidar del otro y el cuidarnos. Esta instalación con un montículo de piedra y un samán tipo bonsai apela en principio a una fórmula matemática, a una relación entre proporciones y masas. Sin embargo, en la cotidiana relación de cuidar el bonsai, de regarlo, de contemplarlo, la reflexión con la obra apunta a esta necesidad de proteger, de velar por ese ser vivo dentro de un espacio que le es un tanto hostil, pues la entrada de luz solar es muy estrecha, casi nula. La obra me pone entonces en este contexto de sensibilidad hacia el otro ser vivo, en la urgencia de atender sus necesidades, de brindarle un poco de mi tiempo para que se mantenga respirando. Cuidar de este samán es una metáfora de esa necesidad, de esa disposición que muchos tenemos para ayudar al otro. El samán no es solo metáfora, sino manifiesto de una urgencia de atendernos. 3. El día de mañana, la artista, en esta pieza, la artista se tatúa esta frase en la planta del pie y nos muestra cómo la frase va desapareciendo de su piel como resultado de la fricción al caminar. En el arco de su pie solo queda día de. Aquí el sentido de urgencia también me interpela y me acosa. En nuestro país todos los días se viven con ese apremio por el futuro, con esa angustia por saber qué se va a comer al día siguiente, si nos alcanzará el dinero ante la hiperinflación, si el día de mañana subirá otra vez el dólar, lo cual llevará a un nuevo aumento de los precios, si el día de mañana habrá un cambio. La incertidumbre por el mañana se ha convertido para nosotros en una dimensión política y social que se nos hace cada vez más punzante. Todo lo que vivimos tiene esa condición de emergencia que alimenta nuestra inestabilidad económica, política, social, pero sobre todo emocional. Lo que vivimos ha sido, es una prueba muy dura para que enumerar más obstáculos que logros, más aislamiento que apertura. El día de mañana se nos presenta como un abismo. Si pensamos con esperanza, el día de mañana podría traer ese cambio político que se anhela y que nos urge. Si pensamos con sensatez, el día de mañana seguirá siendo un duro experimento de adversidades, pues el cambio cada vez se ve como una utopía. Cada vez más se ve como una utopía. Cinco. ¿Y qué pasa cuando tocamos las manos del otro? Así como necesitamos cuidarnos, necesitamos tocarnos un poco más. La distancia que hoy nos aísla no es solamente la del territorio, esa que nos aleja de los seres que han podido emigrar, de todos aquellos que han podido establecerse fuera de esta locura. También es la distancia del enajenamiento cotidiano, de la rutina vociferante. Las calles cada vez más están repletas de actitudes hostiles. La calle es cada vez más un escenario de guerra, de paranoia, de emergencia. Y nosotros, los que vivimos en la ciudad, somos presa de esa dinámica. Somos seres de lo inmediato, del caos que impera y que sentencia nuestros días como si fuera normal. Somos presas del grito, de la ciudad dividida en territorio chavista y un territorio escuálido, de la ciudad unida por la misma inseguridad. Todo es un cúmulo de angustiante cotidianidad que nos aleja del otro. Por eso no puedo evitar extender mi mano y posarla sobre la imagen proyectada en una comunicación a través del tacto. Quiero formar parte de este vínculo. Mi mano se funde con la imagen proyectada y anhela un contacto que solo puedo imaginar, pues esas manos evidentemente no están allí, no son carne, sino la bella ficción de la imagen. Tomarse la mano, ser guía y dejarse guiar me parece que es una acción que nos hace falta. Es una acción de comunidad y de compromiso que inevitablemente nos baja la guardia, nos invita a ser parte del pulso del otro. ¿Va bien? Me queda uno, creo. 6. Y llega un punto donde te percatas que eres eje, que eres el centro de todas tus decisiones. Hoy ante ustedes y ante estas reflexiones resueltas, concatenadas, esquivas, utópicas, me encuentro como eje de mi estar en el país, de estar viviendo este momento histórico, de estar aquí. Hoy me encuentro delante de varios caminos de decisiones que se presentan determinantes, de reflexiones personales y colectivas, y delante de estas cimas que Alicia ha dispuesto como interrogantes. El arte, o digamos la experiencia artística, siempre encuentra una manera de interrogarte, de hacerte ver en el espacio, de interpelar tus verdades. Hoy me encuentro en este ejercicio de contarme, de revisitar mis ideas a través del matiz que supone mi entorno y de los vínculos que establezco con estas propuestas en una sala de arte contemporáneo. Todo me lleva a dilucidar sobre lo que creo ético, lo que creo urgente, lo que creo necesario para una sociedad que tiene tanto que ofrecer pero que ha sido vejada y dividida en pro de ideologías baratas.
Las cimas que están frente a mí son también las cimas que nos esperan como colectividad, pero todo empieza con una sola persona. ¿Cómo comenzamos a escalarla juntos? Mi nombre es Mari, soy venezolana y hoy me encuentro con ustedes en la distancia buscando que mi voz aporte al silencio de algo que aún se llama país. Muchas gracias.